Quisiera, en primer lugar, saludar precisamente, como ha saludado también el propio presidente del Parlamento, a la comunidad educativa representada a través de diversidad de organizaciones sectoriales que representan a todo lo que conforma el cuerpo del sistema educativo andaluz. Nunca deja de emocionarnos las dimensiones del sistema educativo andaluz y nunca deja de sorprendernos, incluso los que somos profesionales docentes, la maquinaria formidable con la que se inicia cada año el curso escolar. Millones de alumnados, millones de familias, de padres y madres, transporte escolar, profesionales que se incorporan de manera ya cotidiana al trabajo. Y en ese sentido, hablando de trabajo, no quiero perder la ocasión de hacer una referencia a los trabajadores y trabajadoras del Correo, Prensa Decana Sevillana, que están ahora luchando por mantener un periódico que es referencia centenaria en la prensa andaluza y a la que le enviamos desde el Parlamento un abrazo y un saludo solidario, que en estos momentos de precariedad laboral, también en la educación, se hace solidaria también en el marco del periodismo. Señora Gallá, cada uno tiene su estilo. Le voy observando una cierta actitud defensiva siempre al principio a la hora de abordar el debate expositivo. A mí me parece que tenemos que valorar, y teniendo en cuenta que ha hecho, a diferencia de la exposición en la comisión, de una valoración cualitativa, una reflexión de la concreción del inicio de curso vinculada al modelo del sistema educativo. Decía las dimensiones del sistema educativo andaluz, una dimensión de portaaviones. Tenemos que saber si ese portaaviones lleva una buena dirección, porque usted sabe que aquellos artefactos de gran dimensión, aunque lleve una dirección que uno piensa que la lleva acertada, no se sabe si ha habido un giro o no que lo desoriente de sus objetivos finales. ¿Y nosotros qué observamos en esta concreción del curso 2018-2019 en términos generales en torno al modelo del sistema educativo andaluz? Una consolidación preocupante de la dualidad en la que no se toman medidas de carácter estratégico para rectificarla. Cuando hablamos de dualidad, hablamos de dualidad en recursos. Estamos asistiendo a un paso estructural, que ya no coyuntural, de dualidad en personal docente o no docente y después otro personal no docente de subcontratas y de servicios complementarios privatizados, con unas divisiones en las condiciones laborales que condicionan la calidad del propio servicio. En empleo, y también en servicio. No hay más que ver lo que es el proceso o las características del personal docente o no docente a través de función pública, de lo que es el personal no docente, como son los monitores escolares y la precariedad de indefinidos, contratos fijos discontinuos que se le hace cada año, a pesar de desarrollar tareas administrativas, que son propias, por cierto, y eso se tendrá que abordar de funcionariado y, por tanto, la necesidad de transferirlo a esa figura, como de los planes de atención a la familia, de ayuda a la familia a través de las horas extraescolares, aula matinal o comedores. Esa dualidad nos preocupa, y no la de formación profesional sobre la que hablaremos vinculado al modelo productivo andaluz. En segundo lugar, la otra característica que estamos viendo que se está consolidando en el sistema educativo, en este caso no consolidando, sino una restauración de nuevo del blindaje de la educación concertada a la hora de planificar o distribuir o gestionar la pérdida de puestos escolares. Desconocemos los datos que se producen cuando por la crisis ha habido una depresión demográfica, vamos a llamarla así, hay menos demanda porque hay menos natalidad, pero no se ha abordado desde el punto de vista estratégico de planificación a que esa disminución de unidades repercuta de manera corresponsable entre los centros de titularidad pública y los privados. Hay una amenaza al sistema educativo, la LOMCE, y echamos de menos una voluntad política de la consejera en que empuje desde el Gobierno andaluz, ya no solo del partido que usted, al que usted apoya, que usted le apoya, perdón, y que apoya al Gobierno central, para derogar la LOMCE. Y es fundamental tener una posición como Gobierno andaluz respecto a una de las amenazas del sistema educativo. Como no hemos escuchado hablar de una de las claves de la educación andaluza con respecto al problema de la religión, hablamos del problema de la religión y la falta de definición o decisión indiferido, como ustedes han planteado, para arbitrar la planificación de religión y los minutos, los 45 minutos en primaria para el curso 2019-2020. ¿Hay rectificaciones acertadas? Sí, la hay. La de la relativa a la planificación del papel del francés en la educación primaria, o el carácter plurianual de obra e infraestructura educativa, o la incorporación, ya era hora, de la memoria histórica y democrática en los currículos, pero
Frente a eso, se ha acompañado el inicio del curso escolar con un descontrol en la gestión de problemas derivados de los recursos humanos sobre los que tenemos y necesitamos conocer la responsabilidad política y las medidas que hay que arbitrar. La gratuidad de libros es un mandato del Estatuto de Autonomía, usted lo ha dicho, y, por tanto, no es un criterio discrecional de ningún Gobierno. Pero, hablando de esta amenaza y de estas características del sistema educativo, ¿qué criterio han adoptado ustedes cuando se han dado ocasiones de modificar las tendencias de recorte de los últimos años? Vamos a hablar de una pregunta que queremos que conteste. Cualitativamente, ¿se atiende en la planificación del curso 2018-2019 la demanda de la sociedad andaluza? Formación profesional, ¿se atiende la demanda de estudiantes demandantes o incluso trabajadores que quieren mejorar su formación con la oferta existente? ¿Por qué no se ha atendido la petición de Izquierda Unida que se hizo desde el principio de la legislatura para aplicar y plantear un proceso de ampliación de oferta educativa en ciclo formativo iniciada en aquellos institutos de educación secundaria con régimen en adulto y, por tanto, con turno de tarde que no supusiera una mayor incorporación de infraestructura o de necesidad más allá de del propio alumnado o profesorado que se incorporara? ¿Por qué no se ha hecho esa faseada, esa ampliación de la oferta de una formación profesional que es absolutamente insuficiente para atender la demanda que hay? ¿Se atiende la demanda de la enseñanza de régimen especial, ya sea en conservatorio o principalmente en las escuelas oficiales de idiomas, con respecto a la demanda no solo de los idiomas, sino también de los niveles educativos, principalmente C1, y su incorporación, que nosotros consideramos insuficiente en esa oferta? En infantil, ¿por qué no se ha aprovechado la disminución de plazas escolares por falta de demanda para establecer una flexibilización en las ratios, sobre todo en las zonas metropolitanas y de grandes ciudades, donde existe una presión que obliga a la existencia de grupos de educación infantil con 25 alumnos, incluido alumnado con discapacidad que no se atiende, con inexistencia de monitores para educación infantil, que supondrían una atención que, eso sí, de manera indirecta pero formidable, sería un apoyo a la familia? ¿Se atiende a la demanda de formación en los centros bilingües? ¿Por qué no se ha abordado desde el punto de vista de planificación la renovación del material TIC en los centros, sobre todo, que incorporaron en 2005-2006 las primeras fórmulas de atención de centros de tecnología de la información y de la comunicación? Ha anunciado muy claramente los datos de las actuaciones en infraestructura. ¿Cuáles se han cumplido antes del inicio de curso y cuáles, como el caso de La Campana, de la Universidad de la Moral de Málaga, entre otros, no se han cumplido y están provocando dificultades y obstáculos para el desarrollo normal de los centros? ¿Cuántos? Se da un dato interesante respecto a la incorporación del 73% en las plazas del personal que eran interino y ahora va a ser funcionario de carrera si supera la fase de práctica. ¿Qué medida que había anunciado de analizar de resulta de esos datos la estabilidad para el profesorado que queda como interino y que puede ver amenazado esa estabilidad? ¿Qué pasa con la formación profesional dual que se estanca y que no ha tenido éxito? No ha tenido éxito, señora consejera, y no se lo digo yo solo, se lo dice su ministra, que no se ha arraigado la formación profesional dual y hace falta hacer un diagnóstico sobre si es el mejor modo de arraigar el modelo de formación. Lo que sí tenemos claro es que a nosotros nos parece que se ha desperdiciado una legislatura con una oportunidad de doblar o de desdoblar multitud de ciclos formativos de formación profesional en institutos de educación secundaria que ofrecen oferta educativa para la tarde y que no se ha hecho nada. Y ahora nos encontramos con esa falta de planificación a una demanda que no se va a satisfacer en un momento clave donde la formación del personal trabajador es determinante para la salida de la crisis y para la mejora de su cualificación, sus condiciones laborales. Hablamos de la educación como centro del modelo productivo. Nosotros recogemos esa antorcha ya que ustedes la han abandonado. Y hablar de modelo de centro del modelo productivo tiene mucho que ver con algo en lo que ustedes están fallando estrepitosamente. Y usted, que viene de la raíz sindical, tiene que utilizar esa vena sindical para que haya una inflexión, que es la relativa a la precariedad dentro del sistema público de educación de parte del personal que forma parte del sistema educativo. Y o se resuelve las características de monitor escolar y educación especial o no estamos hablando de un sistema educativo pleno. Gracias, señoría.